Saludos hermanos, la paz de Dios sea con ustedes en esta hora, viendo este canto llamado Agradecimiento del hermano Marino, la versión, la introducción y los acordes que llevaría serían, está empezado por la tonalidad de re menor. Tenemos re menor, otro acorde que llevaría sería sol menor y la mayor. Repito de nuevo, llevaría re menor, sol menor y la mayor. Eso sería en la primera estrofa. Voy a indicar más o menos cómo sería más o menos el ritmo. El ritmo es un ritmo de bolero y sería de esta manera. Y este sería, el acorde de los cambios sería. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, ahí pasaríamos de re a la. Cosas que me has dado, regresamos a re. Mi corazón se infla. Podemos hacer un séptimo. Eso es la primera vuelta, la primera estrofa. En la segunda de este re pasaríamos a un re mayor. Este re mayor llevaría los siguientes cambios. Re, la y vamos a agregar mi menor. Séptimo, que es cuando viene la estrofa del coro, en este caso es agradecimiento. Eso es en esa tonalidad. La escogí porque es una tonalidad más fácil de tocar y lo podemos aprender más rápido y ya después podemos irnos a la menor o a los otros acordes. En la introducción, hago, se hace de esta manera, como una escala hasta llegar a sol, hasta llegar a la, perdón. Entonces, re, mi, fa, sol, la, sol, si bemol. Regresamos de sol, si bemol, sol.
a repetir de nuevo. Esa es una opción, si le queremos hacer como la pone en el canto, si le queremos hacer como se oye en la versión de Marino, pero si nosotros la queremos hacer a nuestro gusto, por ejemplo en el coro, haríamos esto. Me ha tocado hacerla muchas veces, solo hacer esa parte y cortarla. Para no hacerla tan larga. Esa es una otra manera de hacerlo, bastante fácil también. Bueno, eso es todo lo que les quería explicar de este canto, así que no olviden suscribirse y darle siempre la manito arriba. Y así que nos vemos en otro video. Así que bendiciones y hasta luego.